Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy les traigo una breve reseña de los inventos que hicieron posible la grabación y reproducción del sonido, sin los cuales la radio nunca hubiera podido emitir la música y la palabra hablada anteriormente guardada en cualquiera de los soportes que conocemos. El primer aparato que pudo guardar un sonido, el cual fue dibujado en un papel y reproducido recientemente, es el Phonautograph, de Edward Leon Scott, quien recibió la patente de dicho invento el 25 de marzo de 1857. Como es de suponer, este aparato era capaz de dejar una imagen del sonido sobre un papel y por lo tanto no podía reproducirlo. El primer aparato práctico que fue capaz de grabar y reproducir el sonido fue el cilindro mecánico que su inventor, Thomas Alva Edison, bautizó como The Phonograph. El famoso fonógrafo fue inventado en 1877 y patentado por Edison en 1878. El invento rápidamente se esparció por todo el globo y en las próximas dos décadas la grabación comercial, la distribución y venta de las grabaciones se convirtieron en una naciente industria internacional. Los títulos más populares se vendían por millones a comienzos de 1900. Los posteriores desarrollos del aparato en sus diferentes formas lo mantuvieron en la cima de las referencias hasta 1910. El próximo invento de significancia fue sin dudas el disco plano. Al aparato para reproducirlos, su inventor, Emil Berliner, lo llamó gramófono, el cual fue vendido en Estados Unidos desde 1889. Los discos eran más fáciles de fabricar, de manipular, de transportar y de guardar. Tenían la ventaja adicional de tener más volumen respecto del cilindro, el cual además, por razones obvias, tenía una sola grabación, mientras que el disco, al tener dos caras, podía guardar más de una. Ya para finales de la Primera Guerra Mundial, el disco era sin dudas el estándar de la industria. El disco de 78 RPM, como lo conocemos, mantuvo sus ventas entre 1910 y 1950. Para ese entonces comenzó la grabación eléctrica de los sonidos, con inventos tales como la válvula termoiónica, los micrófonos y los altoparlantes. Entre 1914 y 1922, los inventos de Edwin Armstrong, el inventor del superheterodino y la frecuencia modulada, permitieron el advenimiento de la alta fidelidad, facilitando el desarrollo del amplificador electrónico, entre muchos otros. Para 1925, estos aparatos eran de uso común tanto en grabaciones como en las estaciones de radio. En ese año, dos científicos que trabajaban para la Bell Company presentan un avance significativo en el registro del audio en discos, con la aplicación de la cortadora de discos electromecánica. A comienzos de la Primera Guerra, comenzaron los desarrollos más significativos en Estados Unidos e Inglaterra, tratando de reproducir, entre muchos otros, el sonido de los submarinos con propósitos de entrenamiento. Este periodo vio el nacimiento de otras formas de grabar el sonido, como la introducción del primer aparato práctico de grabación magnética sobre el alambre de acero, el cual se basaba en trabajos del danés Valdemar Poulsen. Estos grabadores eran efectivos, pero la calidad del sonido era todavía pobre. Se usaba para grabar voces y como dictáfono de oficina. En los años 30, Marconi desarrolló un grabador sobre cinta de acero, la cual era la misma que se usaba en la fabricación de las hojitas de afeitar. Por lo tanto, los operadores de aquellas máquinas las consideraban peligrosas, teniendo en cuenta la gran velocidad de los rollos y que la cinta se cortaba frecuentemente. El siguiente invento fue la cinta magnética y el grabador de cinta, el telegráfono, el cual se desarrolló a partir de máquinas encontradas en Alemania por los aliados. En principio la cinta era de papel, con una cara que contenía la emulsión del material magnético. Luego le sucedieron materiales como el poliéster y el acetato. La grabación magnética se mantuvo como estándar desde los años 50 a los 80. Un invento de ingenieros alemanes de la década de los 30, quienes ya conocían la técnica del bias de corriente alterna de alta frecuencia. La grabación en cinta fue perfeccionada por el ingeniero norteamericano John T. Mullin luego de la Primera Guerra, permitiendo la venta del primer grabador al público en 1940 por la compañía Ampex. La gran ventaja del sistema
era que el sonido se podía grabar y reproducir casi sin límites y borrar y volver a grabar. Además, la grabación en cinta dio por primera vez la posibilidad de copiar de cinta a cinta con mínima pérdida de calidad. El músico e inventor Les Paul dio el siguiente paso inventando la grabación multitrack. La primera grabación multitrack a la venta en discos fue How High the Moon de Les Paul. Le sucedieron los desarrollos del estéreo y de la cuadrafonía, la FM estereofónica, los autorradios con reproductores de magazines de 8 pistas, etc. En la década de los 60s, el transistor y la miniaturización de los circuitos produjo en los 70s la evolución de los aparatos de grabación y reproducción para el hogar, con módulos que se podían separar, como los parlantes, el amplificador y un aparato nuevo para el oyente, el ecualizador. El próximo paso significativo fue el invento que Philips introdujo en 1964, el cassette. La cajita contenía una fina cinta de material plástico que podía contener grabaciones comerciales o las que se vendían con cinta virgen, la cual duraba típicamente media hora por lado, aunque también se vendieron de mayor duración. Esto produjo el advenimiento del aparato más exitoso de la industria del sonido portátil, el Walkman, de la compañía Sony, que se vendía con radio AM/FM en el mismo aparato. Este mantuvo a tope las ventas de los cassettes hasta otro invento de Philips con ayuda de Sony, el Compact Disc de 1982, como el inicio de la era que estamos viviendo, la denominada era digital. Y creo yo que estamos viviendo el ocaso de este formato, toda vez que el audio ahora viene por internet y lo transportamos en pequeñísimas tarjetas o pendrives y los escuchamos o adquirimos con nuestros aparatos móviles. Hasta aquí esta reseña, tal vez no tan breve, pero que nos ha mostrado en pocos minutos la evolución de la industria del sonido grabado. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González.